Muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente al canal del Pan y Nauro Diagnostics. En esta ocasión vamos a usar el Otofix, D1 Pro, el grande, Big Boy. Ah, no, era Big Brother. Ah, no, Big Boy. Este es Big Brother. El otro, recuerden que el otro es Big Daddy, este es Big Brother. Ok, Standalone Diagnostics. ¿Qué es el problema con este carrito? Que falla bien feo, mano. Tiene una tembladera. Así que, without Smarky. Vamos a ponerle aquí without Smarky. Ok. Corolla América 2010. Muy bien, perfecto. Que haga un escaneo. Sí, muchachos, de eso se quejan. Y pues sí. Entonces te cuenta que se agarra toda la tembladera al motor. Y está también prendido el VSC. Hasta yo, donde yo tengo memoria, hace mucho cuando estaba en el taller, me tocó un caso con un Toyota y prendía eso, el VSC y no sé qué más. Ahorita se van a dar cuenta. Le ponemos aquí Autoscan. Vamos a ver que cheque todas las Faultscan. Que cheque todos los módulos. Ok, tres códigos en la computadora. Va rápido, ¿eh? Va rápido este compa. Vamos a hacer un acercamiento. Ok. Un reporte. A ver, acá va a estar el problema. Ah, tres códigos. Los tres códigos es lo mismo. Cilindro 2 fallando. Ok, perfecto. El cilindro 2 está fallando. Vamos a salir de aquí. Vamos a entrar a la computadora. Ok. Special Functions, ¿qué tienes tú en Special Functions? Ya saben que no soy muy. No me cae mucho Toyota. ¿Quién sabe por qué será? ¿Quién sabe por qué será? Pero no tengo muchos videos de Toyota. Tengo más de otros carros, que no quiero decirles cuáles marcas, pero tengo de otras marcas. Ok, aquí vamos a. A checar Active Test. Es que ahorita, miren, ya vimos que es el 2, pero habrá ciertos cosas que nos ayuden a diagnosticar. Check cylinder compression, dice aquí. Por ejemplo, ya ven que Ford tiene power balance para confirmar que realmente ahí está la falla. Pero no, no se le ve nada, mano. Al menos yo no veo nada. Check cylinder compression, eso está interesante, ¿no creen ustedes? A ver, ¿esto cómo funciona, compa? Custom list. No sé, muchachos. Ah, mira, misfire monitor. A ver, eso. Es como les digo, yo no estoy familiarizado con esto. Disactivated all cylinders are cut. Por 10 segundos, then each cylinder measures the engine RPM. Ah, es lo mismo como Relative Compression Test. Es lo mismo. Básicamente es lo mismo que hace Ford. Ok. Dice que va a cortar la gasolina y la ignición a todos los cilindros. Por aproximadamente 10 segundos cuando estás dándole marcha. Dice que mide el RPM. De cada cilindro, si es más alto que el otro, los cilindros, ya los compara y determina cuál está más bajo y cuál está más alto. Ok, perfecto. A ver, entonces le vamos a poner on. ¿Y qué tengo que hacer? A ver. ¿Y luego? No está prendiendo, ¿eh? Yo le estoy dando. Ah, mira, ya solito le solté y solo lo hizo. Se quedó dando marcha.
Pero no muestra nada. Nah, quién sabe. Nambe, quién sabe. No lo sé hacer o quién sabe. Ya, no vamos a perder el tiempo con esto. Es buena la intención, pero no supe cómo hacerlo. O no sé, ahí después lo practicamos. Ahorita no estamos para estas cosas. No estamos para estas cosas. A ver, en ocasiones Nissan lo muestra en Live Data, creo. En Live Data lo mostraba Nissan. Misfire Monitor. A ver, así, a ver si acá nos encontramos algo. A ver, vamos a ver. Misfire Monitor. No sé qué. Completed. Pues sí, pero. Cylinder number, no. Third position. Nah, muchachos, no tiene. No. Misfire test result. A ver. Engine speed of cylinder. Esto te pudiera ayudar. Misfire. Todo lo que tenga que ver con misfire. ¡Ah! ¡Aquí está! Ya ven, sí tiene. Ok. To top. Vamos a mandarlo para arriba. Entonces aquí esto nos interesa. Vamos a prenderla. Ahí está. Ok, perfect. Efectivamente, yes. Cylinder 2, misfire count. Dice, ahí está, mira, está fallando. Tiene un sistema como Chevrolet. Ok, así es como te lo muestra Chevrolet. Pues Toyota dijo, le vamos a copiar a Chevrolet. No se diga más, muchachos. A ver, acá dice, no sé, ah, no, todo lo de acá, enable, complete, no sé qué. El RPM en cada uno de los cilindros es el mismo, miren. Si tuviera problemas de compresión, yo creo que aquí variaría. Y ahí estaría el. No sé, estoy deduciendo yo eso, ¿verdad? No se diga más, apaguémoslo porque tiene una falladera. Y luego, miren. Les digo que prende el VSC. Y lo demás. Ok. Vamos a apagarlo. Déjenme ver qué se me ocurre ahorita y ahorita, ahorita y ahorita y ahorita, siempre repito, me termino con una y luego lo voy a repetir. Ahorita y ahorita repetimos este. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ah, miren, pues como es muy fácil viendo aquí el misfire, o aunque no tuvieras un escáner, en ocasiones puedes hacer esto para escuchar la chispa porque se escucha. Miren. ¿Sí lo escuchan? Ahí se oye. Tic, 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 tic. Ok, déjenme lo apago. Además quería mostrarles eso. Vamos a hacerlo simple. Vamos a hacerlo simploski. ¿Saben que está acelerado, no? Este carro está acelerado. Yo lo escucho muy rápido. Como tenemos esta facilidad, al menos aquí de ver que cuál está fallando, qué les parece. Nomás por no dejar, o sea, recuerden, lo más fácil, Swaptronics. Se ve que estas bobinas ya se las pusieron, miren. ¿Ves? Se ve que ya las cambiaron, pero. ¿Serán marca patito? ¿Quién sabe, muchachos? Vamos a marcarla. ¿Con qué lo marcamos? Aquí le ponemos dos. Dos. Está bueno, ya con eso, para diferenciarla, vamos a mandarla para acá. A ver qué show. Muy bien, ya tengo aquí las dos bujías. Las dos bujías, ahí vi el otro. Ah, las dos bobinas. Esta es la 2, ok. Muchas veces me gusta ver aquí adentro para ver si se le ve lo que le llaman en inglés carbon tracking, o sea, como marcas de carbón. Así sería la traducción. O sea, una guía donde la bujía es la que está brincando la chispa y se ve una línea blanca ahí dentro. No le veo, se ve nomás la grasa que se les pone. Acá también busco por un punto. Un punto blanco que es por donde normalmente está brincando la corriente cuando es problema de la bobina que está brincando aquí la corriente. Ah, se ve como oxidado esto, se ve curioso. Pero bueno, quién sabe.
Esta no se ve tanta. Esta es la que no está causando problemas. Entonces, los vamos a hacer el Swaptronics. Ok, hacemos el Swaptronics, la metemos ahí y esta la mandamos para acá. Conectamos y ahora checamos aquí Misfire a ver qué nos marca. A ver si, qué tan, como dicen los güeros, a ver qué tan accurate. A ver qué tan exacto es este tipo de información aquí en el escáner. Por eso es importante marcarlas. Ahí está el 2, porque muchas veces te puedes confundir. Esta es la que estaba acá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Sigo teniendo la falla en el 2, muchachos. Sigue la falla en el 2. Entonces el problema no es la bobina. ¿Ok? No es la bobina. Y recuerden que sí se oye chispa cuando levantamos. Sí se escucha. Ahí se escucha. Miren. Al igual que aquí. Perfecto, entonces ahora lo que queda es checar esa bujía. Ven, vamos a checar esa bujía. No parece problema de compresión, ¿ok? Yo no siento que sea problema de compresión, pero nunca puedes descartar nada. Pero así es como te vas. En vez de cambiar partes nomás por cambiar, no. Vamos a intercambiar. Después de ahí, ¿qué sigue? La bujía, hay que revisarla. Muy bien, es lo que voy a hacer, a ver si se ve algo raro. Y si no, como quiera, la mando para acá, al 3. Y si ahora me está fallando el 3, pues el problema es la bujía. Y si la cambio y sigue fallando el 2, ah, bueno, entonces ahora vete a checar qué onda con los inyectores. ¿Ves? A ver si el problema es inyector. No tiene nada de código de relacionado con inyector, nomás se está marcando misfire en ese cilindro. Así que bueno, permítanme que se enfríe un momento. Y ahorita que se enfríe, cambio las bujías. ¿Saben qué? Quité una bujía, la 2, y miren cómo está. Chequen esta parte de aquí, todo esto. Se digan cómo está. Ya no sirven estas bujías, pero, miren. Eso que se ve ahí a los lados. ¿Saben por qué pasa eso, muchachos? Estas están bien flojas. Mira, no he usado ratchet. ¿Ves? Y haz de cuenta que, miren, ¿ves? Ahí se están bien flojas. Mira, no voy a sacar esa todavía. Vamos a quitar esta de aquí a un lado. Ok, la quitamos. Vamos a quitarla. Y vamos a verificar esa. A ver qué tal está. Vamos a meter esto. Pero les digo que estas dos así, con la mano. Lo metemos. Mira. ¿Ustedes creen que sea posible esto, chiquen? Estas bujías están sueltas. Vamos a sacarla completamente. No, pues así no, mano. Fíjense que fallaba y luego de repente como que se emparejaba. Y luego otra vez empezaba a fallar. A ver, vamos a ver si ahí sale. Lo mismo, miren, checan esto. Esto que se ve aquí. Eso pasa, eso que se ve ahí. Es por donde se está escapando. Chequen aquí, todo esto también negro. Se está escapando los gases. De ahí de la cámara de combustión. Miren, esta se ve más blanquita. ¿Se fijan? Chequen la diferencia de la otra. Esta es la 2. Muy bien. Por puro gusto, muchachos, nomás por puro gusto. Las voy a cambiar de posición y las voy a apretar bien, obviamente. Entonces, esta es la que estaba en el 4. La vamos a mandar al 2. Ok. A ver si se enrosca. No, no se enrosca. Voy a tener que usar una manguerita. Ok, fíjate, y me dicen, oye, Pani, ¿esos son magnéticos? No tengo magnéticos. Debería de conseguirme. Déjenme las pongo, muchachos. Ok, esta para acá. Y la malita para la 4. Las apretamos bien y vemos si el misfire sigue en el 4. Es lo que voy a hacer ahorita. Perfecto. Recuerdan que les dije que la iba a mover, ¿verdad? El 2 la mandamos para el 4. El 4 la mandamos para el 2.
Ahí está. Ahí está el misfire ahora en el 4. Entonces, pues no, definitivamente esa bujía no sirve, muchachos. Muy bien. Si un cambiapartes le hubiera entrado aquí, lo primero que hubiera hecho es cambiar bujías, pues sí le hubieran atinado. Sí lo hubieran atinado, pero recuerden que siempre les digo que esto es bueno. Cambiar de un lugar a otro. Así puedes estar seguro de que eso es el problema. ¿Ves? ¿Qué tal que le pones bujías, le pones sus bobinas y resulta que el problema era el inyector? ¿Ves? Que no sirva o que no hay pulso al inyector, cosas así. O que no hay pulso a la bobina y tú cambiaste bobinas y nunca te aseguraste si a esas bobinas recibía pulso para activarse. Bueno, ya saben, así es como debería de funcionar esto. En el mundo ideal hay que, en el mundo como debe de ser correcto, hay que verificar. No solamente cambiar por cambiar. No se diga más. Lo voy a parar aquí, ya mañana le sigo, muchachos. Mañana le seguiremos. Pues ya, muchachos, ¿sí? Parejito, parejito. Ah, miren. Misfire. Ningún cilindro está fallando ahorita. Esto no es, esto de abajo no es. Aquí, miren. Ahí está perfecto, nice and beautiful. Y también, si se lo escuchan, ya bajó las RPM. Estaba arriba de 1000 y algo. Entonces, no sé si la misma falla ocasionaba que la computadora trataba de compensar y se estaba acelerado. Así que ahí quedó. Le puse estas, por si acaso me quieren preguntar, pues, lo mismo que traía. Las NGK, se supone que esas son buenas, se supone que esas son las que son para estos carros. ¿Por qué falló? Pues por azares del destino. No, pues porque puede pasar, muchachos. Puede pasar, puede suceder. Así que bueno, esta fue fácil. Ojalá y muchas fueran así. Pero no estoy acostumbrado a este tipo de casos fáciles. Por lo regular me tocan unas cosas que no se complican. Así que bienvenidos, bienvenidos sean cuando llegan a papas, papitas así. Muy bien. Así que bueno, ya no hay nada más que decir, muchachos. Esto ya quedó. Perfecto. Vámonos acá adentro. Les diré muchas gracias por acompañarme en cada una de mis paninaventuras, muchachos y muchachas. Le voy a intentar hacerle una llave. ¿Ves? Le voy a intentar porque esta ya traía esa cosa ahí. Y no responde esta cosa. No responde nada de esto. No vaya a ser que luego ya no prenda. No, puro chavo. Es que ya se acuerdan que ya me pasó con una así, que andaba así y después les hice una copia y luego ya la original no quiso funcionar. Pero es que si te arriesgas a que ya después no trabajen. Entonces ahorita, por mi cuenta lo voy a intentar. Ya contacté al compa Cerrajero Rivera para pedirle algunas indicaciones, instrucciones, una guía. Ya me dijo por dónde va el show, así que déjenme lo intento. Si es así, pues lo verán en un video próximo. No se diga más. Ahora sí, muchachos y muchachas. Su amigo el Pani se despide y les dice: bueno, bye.